Rápidamente con nuestra primera nota, ya nos llamaba la atención, sí, que salieron Clarín, La Nación e Infobae, o sea, los tres principales medios de la Argentina, con una nota a Gerardo Morales, reproduciendo una carta pública del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que puso en su Facebook, criticando al sistema de salud de Bolivia, ¿sí? Por el caso de un joven que se atendió allá en Bolivia y dijo Morales que no lo habían tratado bien. Estamos en comunicación con Gabriela Montaño, es ministra de Salud de Bolivia. Gabriela, ¿cómo estás? Ariel Ijala te saluda. Buen día, ¿cómo están? Un saludo grande, saludar a Ari, a todos ustedes y a quienes nos escuchan en Argentina, en Buenos Aires, en esta mañana. Un gusto poder tener contacto con ustedes. Bueno, igualmente. Gabriela, tengo entendido que obviamente viste la carta del gobernador Morales. ¿Qué tienen para contestarle? Bueno, nosotros hicimos llegar el día de ayer una carta al gobernador Morales respondiendo a la nota que él hizo conocer públicamente. Como ministra de Salud me corresponde dar cuenta de la tarea que estamos llevando adelante en Bolivia, pero además aclarar ciertos temas que creo que no se dijeron y no se tomaron en cuenta. En primer lugar, en esa nota yo le digo al gobernador de Jujuy, respetuosamente, no como él se refirió a nuestro país, a nuestro presidente, le digo en primer lugar que Manuel Vilca, el joven argentino, jujeño, que tuvo un accidente en una carretera en Bolivia, en Oruro, que sufrió una fractura en el pie derecho, fue atendido en Bolivia como cualquier otro boliviano o boliviana hubiese sido atendido, no sufrió absolutamente ninguna discriminación, él fue internado en el Hospital General de Oruro, y este joven se le redujo la fractura, el conductor del vehículo de transporte público que iba en el que iba Manuel Vilca fue quien canceló todas los gastos que fueron erogados por este accidente, la afectación de Manuel en este accidente de tránsito. Sí. En segundo lugar, él no sufrió absolutamente ninguna discriminación ni nada que se le parezca. En segundo lugar, nuestro país, el 2006, cuando el presidente Evo Morales asumió la presidencia, tenía una salud privatizada, como la gran mayoría de los países de nuestra región, puesto que se habían implementado políticas de corte neoliberal donde se privatiza absolutamente todo. Se privatiza la salud, se privatiza la educación, se privatiza los servicios, se privatiza las grandes empresas de los estados. Y por supuesto, así como teníamos una YPFB absolutamente privatizada y los recursos de nuestro gas iban a parar a manos de o a bolsillos de empresas extranjeras, la salud también estaba en ruinas. Sí. En estos 13 años el presidente Evo Morales ha recuperado tanto la economía de este país que Bolivia es el país que crece más en la región. Sí, les tenemos mucha envidia, Gabriela, en ese sentido.
Porque acá se ponía siempre como ejemplo, ¿no? El caso de Bolivia, de Uruguay, pero fuimos totalmente en el sentido contrario. Ahora, te pregunto, porque no es la primera vez que Gerardo Morales se mete en la política interna boliviana y puntualmente a criticar. ¿Por qué pensás que hay tanto, primero, tanto interés? Yo entiendo que comparte provincias, comparte fronteras, Jujuy, con Bolivia, pero ¿por qué se mete tanto el gobernador Morales con lo que pasa en Bolivia? Bueno, si me permite dejar, concluir con un temita que te decía en el anterior, en mi anterior intervención, de ese sistema en ruinas que encontramos en la salud, hoy el presidente Evo Morales está haciendo un esfuerzo enorme junto al pueblo boliviano, junto a todo el Estado boliviano, para implementar un sistema único de salud donde avancemos finalmente a la universalidad en el acceso a la salud y la gratuidad en el acceso a la salud. Entonces, nos parece absolutamente contradictorio que justamente cuando Bolivia avanza en estos pasos importantísimos, hace 30 o 40 años en Bolivia que no se daba un paso tan importante, se propagandice de esta manera una crítica tan, digamos, tan despiadada contra el sistema de salud boliviano. Uh-huh. Y esas mismas prestaciones que le vamos a dar al pueblo boliviano se las daremos a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos peruanos, a todos aquellos países también con los que Bolivia tiene acuerdos de reciprocidad en la atención en salud. Y por supuesto, Bolivia pondrá por encima de cualquier cosa la salud y la vida de las personas. Uh-huh. A mí me parece de muy mal gusto que se mezcle temas políticos y diferencias políticas que probablemente el gobernador de Jujuy las tenga con el presidente Evo Morales, con nuestras políticas de nacionalización, de recuperación de la soberanía en Bolivia, pero que mezclarlas con temas tan sensibles como la salud, la vida de las personas, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Gabriela, yo te preguntaba antes por qué este encono del gobernador Morales, porque también tratando de salir del caso puntual de este joven argentino, mirarlo también en términos regionales, ¿no? Y lo que vemos y lo que estábamos también discutiendo estos días acá, es que Bolivia es de alguna forma el único país que queda de gobiernos populares, progresistas, de izquierda, con la categoría que lo quieras poner, y justo en este momento en el cual Venezuela también está en la situación que conocemos, digamos. ¿Te parece que tiene que ver con eso también el que empiecen a disparar mediáticamente contra Venezuela, contra Bolivia, perdón? Sí, por supuesto. O sea, hay una andanada en la región de intentos de retroceso histórico muy importante. De hecho, todo lo que está pasando en términos económicos en varios países de la región tiene que ver con retornar a la lógica de la privatización de todo. Uh-huh. A mí no me sorprendería, han empezado a privatizar por las empresas principales que sustentan la economía de varios países de la región, y no me sorprenderá que muy pronto saquen de nuevo la formulita de la privatización de la salud, de la educación, uh-huh, etcétera. De hecho, en algunos aspectos ya ha iniciado ese proceso en algunos países de la región. Uh-huh. Entonces, por supuesto, para quienes piensan que ese es el camino, Evo Morales es el mal ejemplo, porque Evo Morales es el que le da salud gratuita a su población, el que le da educación de mejor calidad a su población, el que no privatiza los servicios básicos, sino todo lo contrario, el que mantiene, las tarifas del agua, de la luz, del gas, hace años en Bolivia. El que le da a la población más pobre la oportunidad
de ir a la universidad, de educarse, el que ha vertebrado Bolivia como nunca antes se hizo en la historia de este país, con caminos, con carreteras, y bueno, el que tiene una inversión pública extraordinaria en todos los ámbitos de la vida. Y entonces, claro, es para algunos Evo Morales es el mal ejemplo. Yo creo que para los pueblos de la región Evo Morales es el ejemplo a seguir, es el camino por donde los pueblos de Sudamérica quieren andar. Y entonces, claro, es para algunos Evo Morales es el mal ejemplo. Yo creo que para los pueblos de la región Evo Morales es el ejemplo a seguir, es el camino por donde los pueblos de Sudamérica quieren andar. Y entonces, claro, es para algunos Evo Morales es el mal ejemplo. Yo creo que para los pueblos de la región Evo Morales es el ejemplo a seguir, es el camino por donde los pueblos de Sudamérica quieren andar. Él pidió un alta solicitada en primer lugar, es decir, él pidió salir del hospital luego de que se le había hecho la reducción de las fracturas que tenía en el pie. Uh-huh. Y quien canceló la cuenta fue el conductor del vehículo de transporte público en el que el señor Manuel Vilca estaba siendo transportado. Perfecto, entonces el argentino, de acuerdo a la información que ustedes tienen, que es la razón por la que Gerardo Morales escribe la carta, no pagó un peso por los gastos médicos, es decir, le quitaría cualquier tipo de sustento y argumento a la carta que escribió Gerardo Morales. Así es, esos son los informes que nosotros hemos podido reunir. Quiero decir también que... Pero perdón, ministra, pero no entiendo una cosa. ¿Por qué pagaría el chofer la cuenta del gasto? ¿Porque era responsable del accidente? Porque él se transportaba en un vehículo que es de transporte público, y en Bolivia existe un seguro contra accidentes vehiculares, que es el SOAT, y todos los vehículos en el país están obligados a tener este seguro, mucho más si son vehículos de transporte público, porque en caso de cualquier accidente tendrían una cobertura para los pasajeros. Claro. En el caso de este vehículo no había reportado al seguro el accidente, y por lo tanto fue el dueño del vehículo el que tuvo que cubrir todos los gastos. Gabriela, recordemos, estamos hablando con Gabriela Montaño, sí, ministra de Salud de Bolivia. Aprovecho que te tenemos en línea para preguntarte cómo viene la campaña en Bolivia, porque ustedes tienen elecciones, al igual que nosotros, este año, en octubre, elecciones presidenciales. ¿Cómo viene la posibilidad de reelección de Evo Morales? Bueno, nosotros de hecho el día domingo pasado tuvimos las primeras elecciones primarias en Bolivia. Todos los partidos políticos que van a participar de las elecciones generales en octubre participaron de estas elecciones primarias, porque es un requisito para poder ir a las elecciones generales de octubre. Uh-huh. Y bueno, el MAS ha demostrado una vez más ser el único partido de presencia territorial nacional, con una enorme diferencia de participación de nuestra militancia y la militancia de la oposición. Ni siquiera reuniendo todos los votos de la militancia de todos los partidos de oposición que se presentaron a las primarias alcanzan ni de cerca la votación que obtuvo el MAS con el presidente Evo Morales y el vicepresidente. Hay que aclarar que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, las primarias en Bolivia, estas primarias que por primera vez se realizan, no son obligatorias, a diferencia de las PASO. Claro. Son solamente, es solamente una elección para militantes de los partidos políticos, y el resto de la ciudadanía no participa. Y no son obligatorias, son voluntarias. Cada militante de cada partido político decide si participar o no dentro de las elecciones primarias.
estamos muy contentos por los resultados del domingo, porque nos demuestran que somos la fuerza política más importante del país y probablemente de la historia de nuestro país, de Bolivia. Uh-huh. Gabriela, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, es un gusto estar en contacto con ustedes y aprovecho estos segunditos para mandar un abrazo enorme, fraterno, a todos nuestros hermanos argentinos, hermanas argentinas, y por supuesto a los hermanos bolivianos y a las hermanas bolivianas que viven allá en Argentina, que trabajan, que crean en, uh-huh, desde Argentina. Un abrazo enorme y muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Estábamos hablando con Gabriela Montaño, sí, ministra de Salud de Bolivia, que le contesta así al gobernador Gerardo Morales, que intentó hacer una operación mediática acompañada por Clarín, por La Nación, por Infobae, diciendo que se le había dado un trato inhumano a Manuel Vilca, un joven argentino que tuvo un accidente de tránsito en Bolivia. Bueno, nos acaba de confirmar que no se le dio ningún tipo de trato inhumano, que se lo trató igual que a cualquier otro paciente y que encima, al revés de lo que dijo Morales, no tuvo que pagar nada por su atención médica en Bolivia.